dejes de frotar lo mío sin cesar. Tus movimientos en tantos pechos que me tienen loco. Veo que tu boca se transforma lentamente en lo mío. Sencillo sentir tus labios y tu lengua ser honda. Sienten como si tuviera 10 de costosa. Cuando con la mirada ella te rosa. ¡Ah! Pues se la tira, güey. ¡Grande, de la lama! ¿Cómo estás, chiquillo? Mira, partimos con tiempo libre. Muchachos, esta semana más cortita, ¿eh? Se nos viene el primero de mayo. Así que hoy día vamos a aplicarle por dos días al unísono. Un fuerte aplauso para Luciana Fernández. ¡Bravo! La mejor comunicadora de la región. De la lama, nuestra banda. Muchas gracias, los académicos de la música, recién salidos de cuarto medio, menos el los de atrás. ¿Eh? Oye, no, él es muy joven. Lo que pasa joven. Es que se ve más grande. Por eso es que barbela. Es mejor. Monito, mono. También, ¿no? Quiero saludar a mi amiga, ¿a quién? Excelente, Poliana Eka. Ah, pensé que me había. Chica, Animal Friend. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Súper bien. ¿Cómo me vivieron? ¿Cómo la pasamos el fin de semana? Tuve una celebración de un cumpleaños y donde no llegó el cumpleaños. Le mandamos un saludo a DJ Pope, donde quiera que esté. Lo peor es cuando no llega el cumpleañero, como que uno como que celebra más. Le celebramos el cumpleaños a DJ Pope y no llegó DJ Pope. Poliana, ¿cómo estáis? ¿Qué más se veía? Estoy bien. Hoy día voy a estar en las redes sociales, como siempre. Muy esperando bien. Su salud, esperando sus mensajes que voy a leer en vivo. Así que mandes tips también, dicas. ¿Es esa palabra? Sí. Ricas. ¿Qué es eso? ¿Qué sabe lo que es eso? Rica. Y vamos a tener un quiropráctico hoy acá en programa, así que envíe sus preguntas, que haya cierta interactividad y la gente vaya haciendo sus preguntas con respecto a las especialidades que traemos constantemente con nuestros contadores, abogados, veterinarios, quiroprácticos. Tratamos de dar información y al mismo tiempo mucha entretención. Porque ojo que nuestro querido doctor quiropráctico no tiene ni un problema en responder todas sus dudas, así que atentos ahí y hablen lo que ustedes quieran preguntar, lo preguntan aquí en este programa. Eso, nos envía mensaje por Tiempo Libre TV, Facebook o Instagram, Tiempo Libre. Hoy día tenemos un visita. Hay un personaje que a mí me hace sentir incómodo. ¿Qué anda siguiendo? Me siento un poquito incómodo. Alguien que me hace sentir qué miedo. ¿Quién es él, Alberto? ¿Quién es él? Te dije. El cuco. ¿Quién invocar a Sal más allá? ¿Jugaste a la Ouija el otro día? No. ¿No? Ah. Ah, es un dibujante. Oye, la media onda. Como que intimida. Me asusta, pero me gusta. Mira. ¿Es el señor Lápiz? No. ¿Es el profesor Rosa? No. ¿Quién es? Oye, un amigo va a estar con nosotros acompañándonos, me dice Alberto, un dibujante de la quinta región. Disculpe que lo interrumpamos, maestro. Podemos venir un poquitito para acá para poder presentarlo a la cámara. ¿Se puede descubrir, hombre, con capucha para que la gente pueda identificarlo? Uy, como que me da, inspira como temor. Por favor. Me da. Oye. ¿Qué vamos a hacer hoy día, maestro? Hola a todos. Hoy vamos a hacer la magia del arte. Hoy vamos a hacer a un personaje y vamos a comenzar. Y al terminar esta producción, tiene que estar lista la magia del arte. Ay, amigo, para sorprenderlos dibujando. A todos ustedes. Fantástico. Nos va a estar acompañando durante el programa, usted dibujando. Usted es de la quinta región, ¿no? De la quinta región. ¿Cuál es su nombre? Víctor Baño. ¿Víctor? Baño. Víctor Baño, un aplauso grande para él. Muchas gracias, Víctor. No queremos interrumpirlo, por favor. Siga trabajando. Víctor Baño va a estar con la mística ahí, con el lienzo. Entonces vamos a ir a través del programa y al final, ¿cómo quedó aquel dibujo? Vamos a presentar esta obra de arte. Muy bien, estamos contentos. Un aplauso grande para todo Tiempo Libre. Más de 438 tenemos hoy día personas en el público, en las galerías. Saludamos a la gente que está ahí al fondo, la gente más atrás que por tiempo no pudo estar en la primera fila. La gente de los departamentos que nos está mirando. Sí, ahí está la tía Coti. Saludos para la tía Coti también, que nos está viendo ahí. Y la gente, ya los que están flotando ahí, no, o sea, las gaviotas. No, esas son las gaviotas. Las gaviotas. Es que es el estero Marga Marga. Es el estero Marga Marga.
Muy bien, amigos míos, vamos de lleno al grano. Recuerden que estamos en Quinta Visión a Televisión. Las redes sociales, ¿no las dijiste? Se las dijo. ¿Cuáles son las redes sociales? Quinta Libre TV, síganme en TV, Facebook e Instagram. Envíe mensajes para hablar conmigo. Ah, en Facebook, ¿cómo es? Tiempo Libre TV. En Instagram. Tiempo Libre TV. @ Tiempo Libre TV o Tiempo Libre QV. ¿Ah? Muy bien, partimos con el capítulo número 40 y tantos. Con Tiempo Libre recibamos con un fuerte aplauso al especialista del día de hoy. No sé si han oído hablar de la quiropraxia. Obvio, yo estuve con él y fíjate que yo, como experiencia propia, yo sufro mucho de jaquecas. ¿Sí? Y mis jaquecas han bajado más o menos un 50%. Funciona. Te estoy hablando que mis jaquecas son todos los días casi. Una vez a la semana una jaqueca. Obvio que una jaqueca toda la semana. Y ahora se han aplazado más o menos ya. Fantástico. Como 20, 30 días llevo sin jaqueca. Y sirve para diferentes patologías. La idea es buscar el equilibrio del cuerpo, ahí alinearlo, los huesitos. Bueno, él nos va a explicar de manera radical. Ay, nos va a explicar por qué pasa que qué puede terminar una jaqueca con solo la quiropráctica. También, y muchas otras cosas más. Un fuerte aplauso para nuestro quiropráctico de Tiempo Libre, Carlos Alcalde. Un aplauso grande para él. Para acá. ¿Cómo está, amigo mío? Oh, lamentablemente al enfermo del día de hoy esperamos mucho y no llegó al programa. No llegó al final del programa. No llegó al final del programa. ¿Qué te pasó, Alberto? Sabíamos que te... ¿Qué te pasó? Sabíamos, ¡es Pope! Por eso, ahora sabíamos que tenía un problema, Alberto. No lo tomamos en serio y mira... ¡Alberto! No, ¿quién va a poner la plata del programa, Alberto? No somos nada, yo no contigo. ¿Cómo estás, chicos? Muy bien. Ah, claro que no, favor. Ahí está, amigo mío, ahí está, ahí sí que sí. Hola, ambos estuvimos atendidos ahí con Carlos en un lugar bastante privilegiado de la región, en Concón está tu... Exacto, en Concón, en Mundo Luchán 3047, oficina 103, con vista al mar, una... Bien acogedora, ¿eh? Sí. Y una camilla especial. Sí, esta es una camilla, de la NASA. Esta es una camilla portátil. Un poquito más fácil de transportar. Exacto, así que por eso vamos a hacer alguna demostración con alguna de ustedes. Y aparte, mira, si te la tomas es súper liviana, así que... Fantástico, ¿no? Si lo estuvimos viendo. Oye, Carlito, para toda la gente que nos está viendo por primera vez y nos vio tu primera visita a Tiempo Libre Televisión, ¿qué es la quiropraxia? Bueno, la quiropráctica es una profesión universitaria que se caracteriza por corregir, analizar y tratar subluxaciones vertebrales. Ah, perfecto. Y una subluxación vertebral es una vértebra que está en una mala posición. Mala posición, que genera dolor, malestar, o me imagino... Como pesadez, así... Hace que tu cuerpo que no esté no esté bien adaptado al medio, entonces el trabajo mío es corregir esa interferencia y ahí vamos a hacer que tu cuerpo funcione mejor. La Luciana recién lo comentó que ella tenía cefalea en forma continua. Crónica. Exacto. Entonces la quiropráctica no es que trate enfermedades médicas, sino que lo único que hago yo es corregir esa interferencia nerviosa y ahí hacemos que el cuerpo funcione mejor. Como corresponde, como debería estar la sangre. La idea es hacerlo de la manera más práctica posible. Alberto, por favor, muchas gracias, Alberto. Mira, tenemos aquí vértebras particularmente. Una sopa de huesos. Aquí trajimos... No. Osobuco, aquí tenemos un osobuco. Así que ya lo subo después de que me lo como yo. Estoy bueno a comer. Mira, aquí tenemos para poder ver. Vamos a pedirle a la cámara ahí que se acerque muchísimo. Se está aquí. ¿Qué tenemos acá? Acá. Tenemos diferentes problemas que se generan a nivel vertebral, ¿no? Esta es una vértebra normal, una vértebra lumbar normal, que tiene su disco, su núcleo pulposo en forma normal, tiene sus anillos fibrosos rodeando ese núcleo. ¿Ya? La vértebra tiene un tamaño normal y los discos tienen la misma altura, ¿ya? Perfecto. Entonces sí, podemos... Para que la gente vea, ya, esto claramente reconoce el hueso. Eso es lo normal. ¿Esto amarillo qué es? Son nervios, la médula espinal. Médula espinal. Esta amarilla es la médula espinal. Exacto. Fantástico. Entonces aquí podemos ver... Entonces la médula espinal se aprieta cuando los huesos están en chueco, ¿no? Y genera malestar, dolor. Exacto. Y eso es donde se produce la interferencia nerviosa. ¿Se logra ver ahí o no? Ahí está. Eso amarillo es la médula. Entonces, al girar la vértebra, generalmente presiona... Y también arterias, me imagino, también. Pero más que nada la médula espinal. Fantástico. Entonces aquí, si podemos ver... Vamos a sacar esta. Si podemos ver... Esta es nuestro modelo acá. David nos va a modelar. Esta es una vértebra que ya ese núcleo pulposo se salió. Se comprimió, se formó una hernia, comprimiendo la médula espinal. Ahí se salió, pues eso es una hernia. ¿Qué es una hernia? Una hernia es el núcleo pulposo que se sale de su posición y comprime la raíz nerviosa que le corresponde a esa vértebra. Ya, perfecto. Y aquí lo podemos explicar quizás. Es una hernia, ya mal. Lo vamos a mostrar quizás, aunque no venía preparado. Ah, ahí está. Yo te tengo el micrófono.
Entonces aquí tenemos el disco superior, o sea, de la vértebra superior, la vértebra inferior, y aquí tenemos el disco, que la función del disco es que la vértebra se mueva hacia adelante, disco hacia intervertebral. Atrás, exacto, hacia un lado y hacia el otro, y por alguna mala fuerza, alguna malformación congénita, hace que este disco se altere y se produce ahí una hernia. Ah, y mira, se infla un globito. ¡Oh! Y ahí vienen los dolores, mira, ahí que está. Te los encargo. Ese globito que está ahí es como, ¿se puede apretar más? Es como una bombita de agua. Exagerando la nota, eso así. No es tan así, pero para que quede más didáctico al público. Ahí va, mira. Ahí vamos a... Fantástico. Ahí está. ¿Tú entonces sufres de hernia? Yo no. Yo no tengo una hernia. No. Estoy de remando. La Poli se operó de la espalda. Oye, pero Poli todavía... Oye, pero Poli, ¿tú todavía tienes dolores o no? Duele la pierna. ¿En serio? Oh, qué delicado. Es horrible. O sea, quizá una cosa importante a decir, y quizá hubiésemos llegado a tiempo antes, no hubiese necesario operarte, que la mayoría de las hernias no se operan. Te faltó conocer a Carlos, alcalde antes, Poli. Las hernias no se operan solamente cuando fracasa el tratamiento conservador. Pero que te salga otra por luego. Ya. Ay, qué dolor. Claro. ¿No sentía las piernas la Poli? Okay. Uh-huh. Oh, oye. Okay. Para que vean que... Sensibilidad, entonces... Claro. No se ha escuchado nada la Poli lo que hablaba. La Poli está contando... Que tuvo una hernia. La Poli está contando... Ah, sí, qué sí. Bueno. A veces nos pasa esto, estamos en vivo y en directo ahí para que todos nos entiendan en sus casas. Poli está contando que se tuvo que operar de una pierna producto de una hernia. No, la pierna se le adormeció. Eso, se le adormecía. Es un síntoma de la... Tú sabes que es un síntoma de la hernia, que la pierna... Yo perdí la sensibilidad a la pierna derecha. Tuvo una hernia y perdió sensibilidad a la pierna. Y ahí tuve que operar. Lo que pasa es que ahí se comprime la raíz nerviosa del nervio ciático y eso lo hace que... Para que la gente sepa que es un síntoma del dolor de la pierna. No es que esté pasando el problema en la pierna. De hecho, mi dedo gordo de piel, yo todavía no lo siento porque yo operé hace como 4 meses. ¿Tenía algo gordo, Poli? ¿La Poli tiene algo gordo? Y todavía yo no lo siento. Puede pinchar, mi perro lo muerde y yo no lo siento todavía. Todavía entonces, no he volvido la sensibilidad. Como Luciana y Pelado ha ido a la consulta, entonces está invitada. Tienes que ir. ¡Sacaste! También, quizás sería bueno también hacer algún sorteo, invitar a... Claro que a sí. Gente mira, Poli, a través de las redes sociales va a estar sorteando para todas las personas que les gustaría vivir la experiencia de visitar a Carlos Alcalde en su consulta en Concón. Que una divina experiencia, así que... Oye, uno sale pesando por la mitad, uno sale levitando por lo bien que te sientes, sientes que respiras mejor, mejor postura, te sientes más equilibrado. Así que todos invitados, a toda la gente que nos escriba, yo quiero. Tiempo yo libre quiero atenderme con Carlos Alcalde. Vamos a sortear dos atenciones. Dos atenciones vamos a sortear hoy. Así que ahí, escríbanle a la Poli. Llame ya. Manden un mensaje al fanpage de Tiempo Libre TV. Por interno. Por interno, mensaje, o sea, por el Tiempo Libre, por el Facebook Tiempo Libre. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Quizás podríamos, que ya a la Luciana ya la hemos visto, quizás podríamos ajustar la parte cervical. ¿Ajustarme a mí? Ah, fantástico. ¿Sí? ¡Ajusten a la Luciana! ¡Que la ajusten! ¡Que la ajusten! ¡Que la ajusten! Vamos, Luciana, usted ya la conozco. Ajústeme el corazón también. Oye, de una vez por cuatro, ajústela bien, está toda la chueca. Oye, pero ¿para qué? Ah, para allá. Con la cabecita para acá, boca arriba. ¿Boca arriba? Ah, ya. Pero, oye, ayúdame tú, David. Se ando con los tacos, con todo. ¿Qué necesita? Cómodo para allá, para allá. Si te puedes sacar Lo voy a sacar esto. ¿Qué te va a sacar? Ah. Ten ahí atento para que yo me escuche. Listo. Ahí nomás. ¿Tú me puedes ayudar con el micrófono? Fantástico. Bueno, quizás lo primero que hay que decir yo a Luciana, ya la conozco, ya la he evaluado y eso es importante. O sea, si yo voy a atender a un paciente, lo primero que tengo que saber es hacerle una anamnesia. Llegó muy mal. No. ¿Sabes qué es lo que tiene? ¿Se tiene alguna contraindicación? ¿Se tiene alguna cirugía? Ella ya la conozco ya, así que yo sé lo que voy a ajustar ya en el nivel cervical y después vamos a ver si la ajustamos en la zona lumbar también. ¡Tengamos el cuquillita, cabrón! No, Carlos, vamos, Luciana. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de quiropraxia, eso? ¿Sí? Con la kinesiología. Toda, porque la kinesiología es una profesión. Yo soy kinesiólogo también. ¿Ya? Yo no la ejerzo ya, pero soy kinesiólogo. La kinesiología es una profesión de tipo médica que se caracteriza por rehabilitar a las personas. Enfermedades médicas. Yo no trato enfermedades médicas. Entonces, ¿está bien?
Las dos son profesiones universitarias, pero son distintas índoles. O sea, el quiropráctico se encarga de corregir interferencia nerviosa y el kinesiólogo se encarga de rehabilitar a la persona desde el punto de vista cardíaco, respiratorio, traumatológico. Yeah. Eso. Ahí yo está. No, yo no hago rehabilitación. Para eso, si yo necesito que un paciente necesite rehabilitación, yo lo derivo al kinesiólogo y... Oye, Carlos, es una eminencia en la quiropraxia. Gracias. Obviamente invitado recurrente en canales de televisión. Por lo culto que es y al mismo tiempo por lo bueno que hace su trabajo, así que todos invitados. Ahora estuve haciendo un seminario nuevo de Network Spinal, ¿sí? Así que todavía no conocen ese tipo. Oye, Carlos atendía en la WF, Oye, compadre, en la WF ahí va, con la roca, va, y la atendía. Exacto. Muy bien, así vamos con eso. Vamos a, tú tienes que poner acá para que la gente sienta el. ¿Dónde? Pónelo acá. Entonces vamos a evaluar acá. A ver si se escucha, a ver si sacamos algún ruido. Claro, lo importante, o sea, la gente, la mayoría lo que quiere es escuchar ese crack, pero no necesariamente. Pero no es necesario. Exacto. No es necesario. La Luciana está. ¿Se han escuchado? ¿Se han escuchado? Vamos al otro lado. Oye, doctor, ¿y ese tratamiento es doloroso? No, no duele, no duele nada. No, no duele. ¿Estás nervio o no? No duele nada. ¡Pa! ¿Y es seguro? ¿No corre riesgo de quebrar el cuello? Si te atiende, un quiropráctico universitario, no hay ningún riesgo. O sea, lo importante es que, como la quiropráctica no está regulada en Chile, cualquier persona se le puede dar de quiropráctico sin serlo, y eso claramente es un riesgo. Eso es peligroso. ¿Okay? No atenderse. Esto a nivel osteológico, principalmente considerando la columna vertebral, la cervical, la zona lumbar. Por ejemplo, aquí podemos ver que Luciana tiene la pierna larga izquierda, que realmente es la que siempre tiene con la costilla. Tiene una pierna más larga, ¿cuál? Ahí está, por eso camina así. Po. No, mentira. Ya, compórtate que estás haciendo atendida. Te miramos por detrás, Titi, Ponte serio. Ya, de ladito. Cúbito prono. Que me da vergüenza. Se me da la guata. Cúbito prono. Ya. A ver, escuchemos. Carlos, ¿te puedes poner hasta este lado? ¿A este lado o no? Ah, ya, muy bien. Permiso. Oye, pero el micrófono, pues, niño. Yo voy a sentar aquí con mi compadre. ¿Quién puede poner el micrófono acá? ¿A dónde, don Carlos? ¿A dónde, don Carlos? Dios mío. Sí, doctor. Estos no son efectos de sonido. Hoy no, tenemos un musicalizador. Qué suerte, está sonando la Luciana. ¿Qué estamos buscando ahí? Buscando si hay alguna restricción, alguna subluxación a nivel torácico. Una subluxación a nivel torácico. Sí, pero lo vamos a ajustar en boca arriba. Boca arriba. Boca arriba. Cúbito supino. Ay. A mí me gustaría que me caminaran en la espalda. Ay. Eso. Pero un sumo. Así necesito un masaje intenso. Ya, vamos a ajustar a la zona. Hoy estamos en silencio, ¿eh? Falta el pope. Oye. Uy. Déjate caer. ¿Cómo te sientes, Luciana? Bien. Me siento de 15. ¿Mirando la cámara? Me siento. Ahí está. Fantástico. Quiropraxia en tiempo libre. Carlos Alcalde atendiendo en vivo y en directo a Luciana. Oye, impresionante. Es que efectivamente suena. Eso no tiene nada que ver con lo que se busca, sino uno busca claramente poder enderezar todo y ponerlo en su lugar. Pero qué bueno que te pusieron en tu lugar, Luciana. Ahora enderezar mi vida y estamos, ¿ok? Que lo que suena también. Cuando, lo que suena es este disco, el disco que tiene agua. Intervertebral. Claro, el disco, tiene agua y tiene aire. Y al moverlo en forma rápida, esas burbujitas de aire de hidrógeno se liberan y eso es lo eso que suena. Se escucha como un pap o cavitación. El globito que el disco intervertebral. Exacto. ¿Ves? Ahí está. Oye, qué genial. La quiropraxia, ¿eh? Oye, fantástica. Quirosen. Quiroprácticos universitarios. Bueno, a mí me apasiona y la quiropráctica, yo hace 7 años en quiropráctica, me enamoré de la quiropráctica, estoy enamorado y me acabo de hacer un tatuaje ayer. ¡No! ¡Ay, muéstrate el tatuaje! ¡Oye, está topísimo! Mira. El ángel de la quiropráctica. El ángel de la quiropráctica. Oye, muchas gracias, Caldo, por estar con nosotros, ¿ah? ¿Eh? Tremendo invitado. Un aplauso grande para Carlos. ¡Gracias, Carlos! Música de huesos, chiquillos, música de huesos. ¿Estamos listos para la foto? Ahí abrazando a su al pololo. Atendida Luciana por Carlos Alcalde. Un aplauso grande para nuestro especialista. Muchas gracias, Carlos, por estar una vez más con nosotros, ¿eh? Hey, para la próxima vamos a plantear la quiropraxia de otro enfoque. Gracias. Carlos Alcalde.
la quiropraxia. ¿Cómo está una guitarra con esta? ¡Bam, bam, bam! ¿Estaría teniendo onda, ¿no? Oye, ¿estás dispuesto a jugar con esta? ¡Súper cara esa cosa! Ahí está. Seguimos disfrutando. Llévate esos canapés para allá. Ahí está, los osobucos. Los osobucos, muchas Oye, gracias. Perdón, la gente en la casa, me voy a arreglar un poco porque quedé media desarmada. ¿Quedaste bien o no? ¿Qué? Vamos sí. con un poquito de música, chiquillos, estamos. Bailemos, ahora podemos bailar. Va, estamos como día lunes, ¿eh? Estamos como día lunes. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ah, se tocan un... No, oye, péguenle. Era la cortina para presentar a nuestro artista estelar. Lo hacemos con un fuerte aplauso, Alberto Urquiza. ¡Alberto! Muy bien. Muy buenas tardes. Oye, que toca bien, ¿ah? ¿Eh? Sí. Que tocan bien los chiquillos. Los interrumpiste a la mitad. Oye, no. No, así, estamos en vivo y en directo. Para aprovechar el tiempo. Muy bien, chiquillos. Lo que pasa es que llegó medio loquito. Oye, sí. Sí. ¿Estoy como loquito? Estoy como, sí. Está bien, positivo. Tú estoy te pones loquito. Buen comienzo de semana. Oye, sentémonos. Oye, vamos a hablar de algo muy importante, ¿ah? ¿Eh? Hoy vamos a hablar de la energía del amor. Yo me voy. Luciana no sabe, no tiene idea de lo que estamos hablando. Ven para acá, ven. ¿Por qué? Porque la Luciana aquí. No es amada. Ella, no aquí. Es amada la Luciana. Vamos, mi amor. Pero no importa ahí. Porque nosotros la queremos. Oye, no, porque sí, soy amada queremos. Por mi equipo, la ¿sí o queremos. No? Sí. Sí. Es así. Sí. Pero aún así, nosotros sabemos de que ella es sola. Entonces nosotros llenamos el vacío que ella tiene dentro de ese. ¡No! Ahí está. Para ti, Luciana. Porque se fue y nunca más volvió. Asúmelo. Cántate. Asúmelo. Adiós, amor. Amor, adiós. Ahí sí. Oye, qué temazo hoy día. No se puede continuar. Oye, la Luciana que canta bien bolero, ¿ah? Impresionante. Después la vamos a hacer cantar. Este ya. Es el tema que vamos a tratar hoy día. ¿Qué? ¿De lo abandonado? Vamos a ir a una pausa comercial, pero vamos a tratar este tema por una situación muy importante. ¿Se han dado cuenta cómo nosotros en el mundo hoy día estamos viendo que todo es malo? Todo es negativo. Todo es negativo. No hay cosas positivas. Y si alguien hace algo positivo, inmediatamente se sacan las cosas negativas en cara. Y todos andan peleando. ¿Y todos eso, andan en una mala onda, en una mala energía. Oye, pero hay que tratar. Cuesta, porque todos enganchamos con nada. Porque todos tenemos problemas y tenemos que canalizar nuestras emociones. El problema está que estallamos de la peor forma. Y si enganchamos con la misma mala energía que tiene la persona, nosotros botamos lo malo que tenemos y nuestras frustraciones personales es como las canalizamos con un daño. Es como apagar el fuego con benzina. Podemos generar un daño psicológico es a alguien mucho peor. Somos irresponsables. Es mucho peor. Hay que tratar de relajar la vena. Hay mejor siempre de bajar el moño. Sí. O sea, no es como lo que acabo de decir, es como que apagáis una bola de nieve, un círculo vicioso. Y termina yo sí me quedo peor contigo. Que antes. Muy bien, lo haces muy bien, porque conmigo nunca vas a ganar. Nunca vas a ganar. Vamos a una pausa, vamos a una breve pausa comercial, vamos a una breve pausa comercial y volvemos inmediatamente con más tiempo libre. Así es. Ese no era yo.
Y estamos de vuelta después de nuestros avisos comerciales. Soy Pelado Ed para Tiempo Libre, Quinta Visión. Queremos saludar a gente que nos colabora con esta producción local y estamos muy contentos y orgullosos de representar a la Quinta Región e intentamos hacerlo junto a Luciana Fernández de la mejor forma. Saludamos a la ilustre municipalidad de Viña del Mar, la ciudad del deporte, Universidad Santo Tomás, Centro de Especialidades Odontológicas InnovaDent. Queremos saludar donde Don Pepe, comida casera con un enfoque totalmente criollo. Queremos saludar a Swim Producciones, encabezado por Andrés Pizarro, Francisco Aravena Producciones y mucha gente que ha sido parte de este proceso y hasta el día de hoy es parte de la familia Tiempo Libre. Un aplauso para todos ustedes. Vamos de vuelta. Estamos con Alberto Urquiza disfrutando de esta temática que no deja escéptico a nadie. Estamos hablando de la energía del amor. La energía del amor es vital porque nosotros somos seres muy, muy, muy variables. De repente depende de cómo nos levantamos en la mañana, pero hoy día estamos siendo realmente invadidos por una cantidad de mala onda, con una cantidad de energías negativas. Es que realmente es impresionante cómo nosotros estamos siendo de verdad atacados diariamente a través de los medios y en las energías de la gente con mala frecuencia. Nosotros no solamente somos seres físicos, también somos seres de energía, somos seres de luz. Imagínense que el cuerpo humano, si uno lo carga para poder absorber la energía que está produciendo, cada 2 horas podemos absorber la suficiente energía para poder calentar una tetera de agua hirviendo. No te puedo creer. Esa es la energía que está emitiendo el cuerpo humano. Ahí, con la energía, cada uno de los puntos, uno de repente ve la película Matrix. Y fíjense que la película Matrix sí muestra una cosa real. Nosotros en cierto modo sí somos una pila, sí somos una fórmula que está cargando esta energía. Nuestra alma, nuestra mente espiritual, nuestro ser esencial es energético, no físico. Por eso si nosotros hacemos un cambio, si empezamos a desplazar nuestros cuerpos a través de un sentimiento positivo, si empezamos a marcar el mundo que nos rodea a través de acciones positivas, en nuestro entorno inmediato, nosotros nos volvemos seres de luz positiva, y empezamos a entregar algo que en nuestro espíritu se empieza a transformar en el amor propio, en el yo soy que es la esencia de la existencia de cada persona. Cuando uno toma en cuenta esta energía, cuando uno toma en cuenta el amor como la razón de ser, esas malas ondas que hablabas tú, David, se transforman, desaparecen e incluso pueden ser aplacadas totalmente a pesar del dolor o el sufrimiento que puedan provocar. Esta unión profunda, intensa, entre el amor que uno tiene y empieza a entregar a la gente, provoca que las energías de nuestro entorno cambien. Por eso es que hay momentos como, por ejemplo, en la ocasión que ocurrió la primera Teletón en 1978, efectivamente no hubo ningún asalto, no hubo ninguna agresión, no hubo ningún asalto y Chile fue el país más tranquilo del mundo porque estábamos todos unidos en una buena energía, en una buena fe, en un buen espíritu que traía justamente la condición de la Teletón que estaba partiendo. Eso es lo que hoy día tenemos que empezar a cambiar para poder nosotros efectivamente influir en los demás positivamente y estarles entregando un nuevo camino de vida que es el amor. Y eso, verdad, es mágico, realmente es mágico. Es mágico, uno, pero es difícil. Es difícil. Uno, mira, lograrlo. Pero ¿sabes qué? Yo soy muy propenso a absorber energía. Pero aún así, tengo a alguien, el típico mamá que dice un angelito guardián o algo así, que siempre me vuelve impermeable a maldades, a malas intenciones, más allá de usar pulseras rojas, y tengo suerte. La cosa es que, claramente, hay factores externos e internos, porque emocionalmente, si uno trata de ir bien, a pesar de que te esté yendo mal, generalmente, ¿cómo te ayuda a solucionar problemas? Es muy fuerte. E inclusive, y de manera externa, cuando tú estás mal, te das cuenta que la gente se acerca a ti o se aleja de ti. Uno claramente la gente no quiere estar con alguien que está mal. Y si estás bien, todo el mundo está contigo. Entonces, externamente e internamente hay que tratar de estar bien y sobreponerse hasta con las fuerzas de flaqueza, hasta que ya no quede. Hay que ocuparse, no preocuparse. Hay que ocuparse de ser amor y de vivir amor. Nosotros muchas veces nos quedamos fuera de esto, como que estamos viviendo simplemente y caminamos todos los días, nos levantamos y nos acostamos. No, nosotros tenemos una razón fundamental. La razón fundamental es vivir amando nuestra propia vida y entregar a los demás lo mejor de nosotros mismos. Sé que a veces es difícil. Uno en medio de una guerra, de un conflicto, de una situación violenta, claro que se hace difícil, pero cuidado, lo difícil no es imposible.
Simplemente lo que hay que hacer es un cambio que a veces toma un segundo para cambiar esa frecuencia y uno entrar en un nivel absolutamente distinto. La película La Vida es Bella, ¿no? ¿La viste tú? Es primero. ¿La viste? La Vida es Bella, la película, David. Sí, la vi. Uy, me gusta. Bueno, todas estas películas del Holocausto. Dentro de una guerra, él pudo hacer que su hijo. Increíble. Y nunca se dio cuenta. Oye, qué película, qué manera de llorar. Eso tiene que ver con lo que él está hablando. Qué manera así. Claro, no la lloró toda, pero eso es lo que tiene, lo que quiere decir Alberto, que aunque esté pasando lo que esté pasando, tratemos de. Es difícil, pero te lo invitamos a toda la gente que nos está viendo en sus casas a través de las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, a que se sobreponga. Oye, vamos, que la vida es más linda que todo. Y lamentablemente uno siempre dice, oye, mira para el otro lado y en realidad hay gente que está peor que tú. Sí, pues, siempre ocurre. Siempre peor que tú. Y uno está tan inmerso en sus problemas que... Tú, Luciana, ustedes, chiquillos, los que nos están mirando en la casa, ustedes tienen que hacer un cambio que parte desde su corazón y desde su conciencia. Tomar la decisión de actuar distinto a pesar de que el medio los esté impulsando a pelear, a guerrear, a insultar, a discutir. Calmen, tomen el amor como lo principal en sus vidas y sean importantes en esta vida. Ustedes son lo más importante en la existencia humana. Qué bonito, un aplauso grande para Alberto Urquiza, que nos trae estos mensajes tan inspiradores. Hablando de la buena energía y la buena onda, el día de la danza. Hoy es el día de la danza. Hoy es el día de la danza, así que... Tanto amigo danzarín como tú también, amigo danzarín. Yo fui a bailar, yo fui danzarín. Ahora no bailo. Ahora giro en mi propio eje. Dejó las plumas. Permiso, yo voy a buscar un invitado. Gracias, Alberto. Chao, Alberto. Un aplauso grande para Alberto Urquiza, que se retira así protocolarmente correcto. A continuación, vamos a invitar a un gran amigo que está involucrado con la danza hace bastantes años. Él ha sido bailarín y de importantes programas de televisión en Casa Talentos. Él está a cargo de la Academia Dance Studio. Y claramente su enfoque particular son los estilos urbanos, pero hoy día viene muy, pero muy bien acompañado. Ella está con María José Veragua, directora de la Casa de la Danza. Hoy día celebramos el Día Internacional de la Danza en tiempo libre. Bienvenido, amigo mío. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo está, Master? Master. Oye, por el año 1982 se generó el Día Internacional de la Danza por quien claramente comenzó con la danza clásica, no me acuerdo el nombre. ¿Quién usted de esa? Jan Nover. ¿No? ¿Ah? Jan Nover. Él. Por él se crea el Día Internacional de la Danza hoy día. Ella es la que sabe todo. Yo no sé nada. Ella es la que se le monté de danza. Claro, se le monté ella. Hable con María José, no hable conmigo. ¿Tú eres un simple peón? Sí. Oye, pero impresionante la danza, cómo transforma cuerpos. O sea, ponte tú, mira, ahí viene llegando de la profesora. La postura es como muy fácil evidenciar, porque tengo harta de amigas que se dedicaron en edades sensibles. Quiero nombres. A la danza. Y es muy notorio a nivel óseo, de postura, impresionante. Te ves muy bien. Y la energía es otra también. Mucha energía, como hablaba Alberto, de otra. La buena onda. ¿Cómo celebramos el Día Internacional de la Danza? Muchas actividades. Hartas actividades. Muchas actividades, sí. Nos presentamos, en nuestra escuela se presentó el 27 en el Teatro Pompeya de Villa Alemana. ¿Ya? Partimos la celebración el 14 de abril. Trajimos a un grande, un premio Altazor de Santiago, Andrés Cárdenas. Ah, Andrés Cárdenas. Que hizo un remontaje de Pies para Volar. Ah, qué bonito. Sí, súper bien con la Casa de la Danza. Y Alex Lemus, ¿cómo celebró el Día de la Danza? ¿O cómo lo está celebrando? En casa, con familia. ¿Ya no baila usted, pues, amigo? No, nosotros de verdad celebramos hoy día el Día de la Danza, hoy día el Día Internacional, pero más que nada no hicimos nada en actividades. Estamos en un proceso de formaciones, queremos trabajar arduamente para que esto funcione bien, así que estamos trabajando en silencio. Tenemos una sorpresa, tenemos hartos pétalos de flor allá que van a estar acompañando con nosotros celebrando el Día de la Danza. Yo ando chuchando con ella porque voy a ser papá de nuevo. Uy, sí, no lo vi, ¿verdad eso? Ah, estamos en televisión. Sí. ¡Ah! ¡Ay! Se me salió. Mira, Alex Lemus, Dance Studio. Ahí tenemos a las chicas, me imagino que ellas son así, pero el regaloneo máximo, ¿no? Esa escuela está en Villa Alemana, en conjunto, funcionamos también con María José con Casa de la Danza, funcionamos toda la semana. María José igual los puede contar también de los talleres que tiene ella en su escuela. Sí, fantástico. Tú representas a la Casa de la Danza y Dance Studio Urbano, ahí MC en la casa, Alex Lemus. ¿Qué tipo de talleres tienen ustedes, chicos? Principalmente ballet. Ya, ballet para todas las edades, desde los 3 años, y danza contemporánea, jazz.
El fuerte danza contemporánea, nosotros, sí. Ballet, jazz. Y allá tenemos ritmos urbanos. Baile urbano, reggaetón, dancehall, hip hop. Ahora entra trap, que ya luego va a comenzar. Girl style, baile escénico, estilo kick para los niños chicos. Oye, de tan chiquito, qué bueno. Mientras más chiquito, mejor. Siempre han dicho lo mismo. No sé si será... ¿Por qué es tan importante la danza, profe? ¿Por qué es tan importante la danza? Porque la danza entrega seguridad, autoconocimiento, limpia el alma. Además, ayuda muscularmente. Para todo la danza. Y todo lo que tiene que ver con factores sociales también, con tolerancia a la frustración, el trabajo de equipo, con los ensayos. Es arduo bailar. Es bien arduo la disciplina, mucha disciplina, sobre todo en el ballet. Claro que sí. Sí, muchas horas de ensayo para una presentación que dura 10 minutos. ¿Usted es la profesora estricta, así, Marcial? ¿Con la varilla o no? De Santiago, con la... Sí. Llega sí, a la varilla. Sí. Ah, ya. Yeah. O no, no es la... No. Y tan suave que te vea. Sí, sí. Así es. Fantástico. ¿Qué vamos a mostrar hoy día, Tiquillo? Hoy día viene parte del elenco de Teens, que viene a bailar un mix de baile urbano, y lo acompaña también Boris Morales, profesor nuestro también que está. ¿Ya? Así que cuando quiera. Fantástico. Nos paramos. A nuestros bailarines, po. Nos vamos contigo para allá mejor. Sí. Para que tengan un buen espacio. Matar. Sí, pues venga para acá, venga vamos para acá. Vamos para allá. Nos vamos a parar. Venga para acá conmigo. Tencito, ¿cómo la danza? Sí. Ya. Estás para la foto. Entonces, ahí vamos a invitar a las chicas. Un aplauso para nuestras bailarinas profesionales. Nuestra bailarina ahí también. Come here, boy, boy, can you get it up? Come here, boy, boy, is your big enough?
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumbo. Un aplauso, chiquilla, le salió genial. Oye, aparte de un aplauso para ella, aplauso para las mamás también que se preocupan de todo, de su peinado, de su ropa. Parece nomás, parece nomás, chiquilla, parece nomás. Eso no solamente el trabajo hoy, el trabajo de la mamá, pero se nota inmediatamente con cada una de ellas. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién se acá conmigo? ¿Cuál es su nombre? Isidora. ¿Ah? Isidora. ¿Isidora, el tuyo? Jan. Dairi. Fiorella. Antonia. Camila. Paulina. Sofía. ¿Y juntas somos? ¡Eh! Oye, pero enséñense un paso, chiquilla, enséñense un paso, a ver, un paso cualquiera. Algo. ¿Cómo es esta guinea? Ahí, mira. Nací para esto, ¿ah? Un aplauso para ustedes, chiquilla, les salió espectacular. Salimos en la tele, salimos en la tele. La hicimos, la hicimos, la hicimos. Sigan practicando, chiquillas, para que lleguen al nivel del tío pelado, ¿ya? La preocupación de ellas porque sabían cómo agacharse ahí, la técnica que tienen, se pasaron, chiquillas. Pero van a llegar muy lejos. Muy lejos, felicitaciones. Un aplauso grande para ellos. Muchas gracias, chiquilla. Oye, Alex, ellas entonces son parte de tu academia. Sí, son mis alumnas, son del grupo Teams, que están entre los 13 años hasta 16 años. Oye, pero ¿ya? Se pasaron. ¿Sí? Tenemos los más chicos de 4 años en adelante y están los. ¿Dónde los está la grandes academia, Alex, para toda la gente que quiere inscribirse? Con la María José, con la Casa de la Danza. Mira, Casa de la Danza, estamos en Quilpué, ¿ya? En el paradero 27 de Quilpué, por el troncal. ¿Ya? En Villa Alemana, el paradero 9. Y funcionamos también en Concón, en el Centro Cultural Alma. Ah, están en todos lados. Sí. A ver, Concón, sí. Villa Alemana y. Quilpué. Este se llama Casa de la Danza. Casa de la Danza. Casa de la Danza. Casa de la Danza, la busco por Facebook. La busco por Facebook. Sí, Casa de la Danza en Instagram, sí, directamente. Así que puedo dar el teléfono. ¿Hay limitaciones? ¿Hay limitaciones? Limitaciones no, todos pueden bailar. Ese todos es pueden el lema, bailar. Sí, hay todos los niveles para todas las edades. Sí, hay ballet básico, ballet intermedio, ballet avanzado. Es formativo y recreativo. ¿Desde qué edad? Desde los 3 años hasta adulto mayor. ¿Hasta adulto mayor? Sí, ¿pueden ir adultos mayores? Años. Mira, Alberto. Sí. ¡Qué insolente! ¡Qué insolente! No hay profesores que hacen salsa, danza árabe. Danza contemporánea, hay más. ¿Quiere dar su teléfono? Demo. Ah, teléfono. Démoslo nomás para que es el 9964-92342. Así que están todos invitados para que llamen y se comuniquen con nosotros para ser parte de la escuela. Y yo voy a contarles algo súper cortito. Se inaugura dentro de 2 o 3 semanas más la nueva sede en Limache de nosotros. Así que vamos a estar en Limache. Así que la gente de Limache que se prepare porque vamos a ir con todos los streetdance. Oye, le ha ido bien Alex. Le ha ido bien. Le ha ido bien Alex. La academia chiquitita con 2 personas. Mira ahora. Mira. Cuando nazca mi hija te voy a ir a mi hija. Sí, la escuela que nosotros tenemos en Quilpué, o sea, la escuela que de baile urbano lleva 19 años. O sea, no es menor. Empezamos cuando ustedes no existían. Claro. Mira, estamos mostrando un video, esas son las instalaciones, ¿no? Esas son las sedes que tenemos en Villa Alemana, en San José. Bueno, ahí están los niños nuestros, pero esa es la sede alemana, es grande, es bonita, es preciosa. ¿Sabes? Fantástico. Oye, queremos darle las gracias tremenda a Alex Lemus y a María José Veragua, directora de la Casa de las Artes, y Alex Lemus, claramente director de Dance Studio. Volvemos, camarita. Hoy queremos darle las gracias a más gente que sigue colaborándonos siempre. Quiero saludar a Enzo Oz de OZ Agencia, un amigo productor que siempre nos colabora con nuestra ficha de invitados y todo. Quiero saludarlos a ellos son a
el mundo de las comunicaciones y la publicidad. Muchas gracias, Enzo Oz, de Agencia OZ, por estar con nosotros. Claudia Godoy, de Free Music, también gran amiga, que les quiero mandar un saludo tremendo. Oye, muchas gracias, vamos a despedir con un fuerte aplauso entonces. Gracias, oye, gracias. Las niñas se pasaron. Lo hicieron fantástico, también. Tremenda como... academia. Muchas gracias por fomentar el arte y la cultura. Cortito, regalé unas clases gratis, María José. Sí, muy bien. Sí, ni un problema. Se lo mandamos a usted a su fanpage para que después les puedan hacer tiempo libre. Fantástico. Mira, toda la gente que está viendo ahora, recuerda escribirle a la Puli y vamos a regalar un cupo para la Academia de Danza. Vamos a regalar el premio el día viernes, porque el miércoles nos vamos a estar, porque es primero de mayo. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a regalar dos sesiones con Carlos Alcalde Quiropráctico y un cupo para ser parte de esta Academia de Danza. Muchas gracias a ustedes, un fuerte aplauso. Tenemos con nosotros, venga para acá, venga para acá. No, lo puedo creer, lo mostramos. ¡No! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Ah! Venga para acá, por favor. Autorreferente, por favor. ¡Qué maravilloso! Mira. El Pablo Neruda. ¿Pero cuándo te hizo? ¡Ahora! ¡En vivo y en directo! Hoy se pasó nuestro amigo. ¿A dónde está el micrófono? Presta un poquito, amiga mía. Maestro, ¿hace cuándo usted se dedica a esto, el retrato? Debe ser en otras vidas. Desde otras vidas, porque... ¿De verdad? Ahora, bueno... Pero tan rápido, se lo hizo en Apapé como unos 35 minutos y lo vimos ahí atrás. Maestro, ¿cuál es su nombre para que toda la gente lo conozca? Ok, mi nombre es Víctor Baño. ¿Víctor Baño? Víctor Baño, sí, artista plástico. Me dedico al arte, a la caricatura. ¿Sí? Caricatura, yo creo que me hago una caricatura otro día. ¿Quieres todo lo que tengo yo? No. ¡Ah! Quiero más de lo que tienes tú. Quiero más de lo que tienes tú. Muy bien. ¡Liciado! Y no es difícil hacerlo. Oye, te felicito, lo hice muy poco tiempo. Lo hace fantástico, muchacho. Él siempre va a estar acompañándonos a partir de ahora en adelante, nuestro amigo con su Oye, estilo. Oye, ¿también se va a regalar este cuadro? ¿Se va a regalar este cuadro a la persona que llamen o no? No, me lo quiero llegar para la casa. Oye, mi amigo es venezolano. Un aplauso para todos los venezolanos en Chile. Mi amigo nos va a acompañar y vamos a hacer este retrato a nuestros invitados a modo de souvenir para que se lleven un recuerdo de Tiempo Libre, Quinta Edición Televisión. Muchas gracias, amigo mío, te quedó hermoso. Nunca antes me habían retratado. Qué manera de gastar pintura. Quedó fantástico. Bien, muchas gracias. Venga para acá, amiga mía, póngase de pie. Alex Lemus, despedimos con esta obra de arte. Claro. Nos vemos el próximo viernes en Tiempo Libre, Quinta Visión Televisión. Muchas gracias por ser parte de nosotros. Disfruten el feriado. Venga.